Perhaps you've seen it. Maybe in a dream. A murky, forgotten land. Where souls may mend your ailing mind. You will lose everything once branded. The symbol of the curse. An augur of darkness. Your past, your future, your very light. None will have meaning, and you won't even care. By then, you'll be something other than human. A thing that feeds on souls, a hollow. Long ago, in a walled-off land far to the north, a great king built a great kingdom. I believe they called it Dranglake. Perhaps you're familiar. No, how could you be? But one day, you will stand before its decrepit gate without really knowing why. Flame. Your wings will burn in anguish. Time after time. For that is your fate. The fate of the cursed. What seems to be the ruckus? Oh my, your face.
The face of the curse. It's an undead. An undead has come to play. They all end up here. All the ones like you. You spoke to that kind old dear, didn't you? You're finished. You'll go hollow. Yes, you'll become one of them. Hollows prey upon men, feast upon their souls. This is the fate of the cursed. What is your name? At least you know your own name. Here's your reward for sharing. It's a human effigy. Take a closer look. Who do you think it's supposed to be? Think back, deep into your past. Yes, it's an effigy of you. Once 5. Luego tiene una mierda de adaptabilidad. Que más tiene adaptabilidad es el explorador. Mm.
people come here for the same reason. To break the curse. You're no different, I should think. Doesn't stand a chance. Creo que me servía más a la escuadra de la adversidad. Aquí la durabilidad de las armas es una basura, no aguantan nada. Ay, no bajé la escalera, mi pedo.
I suppose I should thank you. Diego, gracias por ese like. Ya sé, a ver, captura de gato. Hola, Pedro. Hola, Luis Bezán, ¿cómo estás? ¿Cómo arreglas las armas en este juego? Supongo que yendo con el herrero, ¿no? La verdad, no sé. Creo que se reparan automáticamente cuando llegas a una hoguera. Este juego fue poco jugado. Así es, Luis Vicente, así es. Mágica. Aplicación de electricidad, bonificación de tracking.
Vamos a ver si puedo hacer lo que vi en el video. Va a estar difícil, pero bueno, de algo a nada. Voy a ver si puedo conseguir la alabarda del Caballero Negro. Okay. Nada más que así va a estar algo difícil. Pues es que la verdad el Dark Souls 2, pues como no fue hecho por Miyazaki, pues sí es diferente al 1 y al 3. Por eso es muy criticado. Hasta los enemigos son normales. ¿Cómo que Sin normales? sentido. Ah, sí. Es que se supone que este es un imperio. Un imperio que cayó por la culpa de la culeada de Nashandra. ¿Quién es Nashandra? Es un fragmento de Manus. Déjalo. Listo. Aumenta la fe. Curación media. Abastecimiento. Leñosa. Quita el veneno. Uy, lanza relámpago. Necesito 22. Guía. Why did I come here? Sorry. Help. Sorry. No need for me. Yo necesito milagros, cabrona, pero necesito subir mis estadísticas primero. A ver, ¿qué estadísticas necesito? Gracias, pero no me dan los stats que necesito.
Fuerza 17, destreza 26. Necesito subir otros 16 de fuerza. Digo, de destreza. Ay, pinche control de Xbox. Después de aquí voy a ir a... por la espada de fuego. ¿Qué pedo? Veo que no está activado el addon. ¿Quién sabe? Esos soldados, su diseño judices de colonizadores europeos ya. Sí, es lo que siempre he dicho, que colonizadores españoles o no sé, algo de por ahí. Como el siglo XV, jaja. Este personaje lo quiero hacer piromántico, pero no más que para conseguir la llama de piromancia tengo que ser un pinche desmadre en nombre. Necesito llegar al muelle de Nadia. Y matar al jefe centinela flexible.
Después de que lo derrote, ahí me van a dar la mano de piromancia. Y aquí la piromancia escala con inteligencia y fe. Hasta un máximo de 60. O sea, no importa cuál de las dos subas a 60, ese es el soft cap. Perdón, es el hard cap. No quiero estar despertando a medio pueblo aquí. Es que como ya lo dije aquí, la durabilidad de las armas es una mierda. Lo que sí tiene es una jugabilidad más pulida que Dark Souls 1. Eso sí, es más sólido que el Dark Souls. En eso estoy totalmente de acuerdo. Pero eso sí, las armas no duren, no me gusto. Ni a mí, la verdad, es una basura. Claro, está el pinche anillo para que se te degraden menos los objetos, pero ¿cuál le da la necesidad? Fragmento de titanita, perfecto. Y alma de soldado hueco.
A ver. 120 más 60. Son 171. Una vez vi un podcast que hablaban de las mecánicas cuyas son obsoletas 180. Y una eran las armas que se degradan. Pues es que sí, es una chingadera, la verdad. ¿Cuál es la necesidad de eso? Mr. Dogo. A ver, bombas de fuego. Ay. No creí que la explosión me fuera a alcanzar, la verdad. El perseguido. Ahí está el atajo. Mi primera muerte. FN.
¿Es aquí arriba o es ahí abajo? Allá. No, si era desde la rampa de abajo. Otra F. Es que si salto aquí y llego ahí donde está ese letrero, puedo subir por la orilla y agarrar ese material de curación que está ahí. Bueno, de mejora, más bien. Más que creo que necesito tener más vida. Definitivamente. O sea, yo me protege más esta cosa. No te creo. Son 78, 96, casi 300 de daño. Ah, nomás que dividido por el fuego.
Esa se ve bien. Pues como arma inicial está bien. Pero si se rodea, pinche madre. Bueno, y de aquí necesito ir a matar al último gigante ya. Se me hace que en ese lugar es donde está la rama de antaño fragante que necesito para la alabarda. Oh, it allows on. I be careful. Well.
Si trajera una escuela de la adversidad, podría haber, podría quemar un asco aquí y farmear al último gigante. Ay, pero ¿cómo? Podría ir directamente a matar al... ¿Cómo se llama? El perseguidor. Ya tengo la llave. Hola, XD. Hola José, buenas tardes, ¿cómo estás? Ay, mierda, ya le podía comprar la rama. Ay, puta madre. ¿Qué pedo? Vamos con el perseguidor, a partirle de su madre.
Si todo sale bien, con la experiencia que me da el perseguidor debería de ser suficiente. Yo creo que la adaptabilidad es la peor mierda que pudieron haber inventado, en serio. Y se diga lo de la memoria de almas. ¿De qué trata el juego? Es un RPG, Manuel. Básicamente tiene, es tu personaje y tienes que subir de nivel, puteando enemigos, ir a ver al rey Vendrick. No, la cagué. Adiós, cabrón. Padrán Lake. Veinticinco de fuerza y 20. Ay, cabrón. No, no completo. Buen cuesa, ¿cómo supiste darte el arponazo? viendo tutoriales en YouTube. Te tienes que poner en un punto específico. Ahí en la orilla de donde se termina la madre esa roja. Ruedas, te vas corriendo y le disparas en friega y por lo normal lo matas. Antonio Fragante. Is that a ship here? Help. ¿Ya viste la película de Spider-Man? Dios santo,
¡Qué idiota soy! ¡La madre! Sí, ya la vi. No, 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 qué idiota. No, ya, ya, ya la regamos. Ni pedo, ya que le sigo así. Ay, puta madre. Ahorita voy a tener que ir por la vasija y reasignar mis stats. Me da fuerza 17 y destreza 26, puta madre. Y me puse a subir fuerza por error. Gracias, okay. I have my what, but I'm wrong. What? It's I was, but I'm wrong. Oh, thank you. After I change into this, but perhaps I'm going. I hope we can. I was, but I'm rather unskilled. What to it? Oh dear, it's hard. Be safe. Piedra de fuego dragón. Perfecto, sobrevivió. De hecho, la película de Spider-Man la vi hoy en la mañana en Cuevana. Uy, lloguera. Perfecto.
Bre, chingado, desperdicié estúpidamente los niveles. Se veía bien o más o menos. Pues se veía bien. Nomás de repente sí se desenfocaba la cámara, pero ya lo volvían a arreglar rápido. Chingado, ¿cómo me fui a equivocar de estadísticas? La chingada. Chingado, por aquí no era. Era por el otro lado. Ahorita voy a tener que regresar al bosque de los gigantes, hablar con el de la casa para entrar, agarrar la vasija esa y reacomodar los stats. Aquí está lleno de estos pinches caballeros de mierda que no los puedes tarjetear. Perdón. Salud. Gracias. Aquí está la alabarda.
93, 47. No, ¿para qué? Ni para qué. Hola, Pedro. Bueno, ya tengo la alabarda, queda lo que quería. ¿Cómo estás? ¡Ele! Bien, bien, aquí ando. En un pinche desmadre, pero aquí ando. Bueno, tengo que ir por la llave. No, ay, ahí fue culpa del pinche personaje mierdero, chingado. Le piqué para correr y no corrió. Y por eso en vez de saltar, rodó. Necesito reacomodar los stats para poder usar la alabarda debidamente. Ahí está, ándale, ahora sí. Muy bien. Bueno, ahí te quedas.
A ver. Los stats. ¿En qué quedamos? ¿Quedan los stats? Fuerza 17, destreza 26. Y vamos a ver, estado, 25. Le puedo quitar 8. Y me faltarían 4, como quiera. No, ay, qué güey. No, 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 no. Tengo que ir a la casa, agarrar la vasija de cerrada. ¿Quién me da la mano de piromancia? Chingado. Sé que hay una cuando derrotas a los sentinelas. Al sentinela flexible, pero. Me faltan otros 4. No tiene caso que lo mejore todavía. No, of course. Now go.
Ok, entonces puedo ir al muelle de nadie. ¿Qué hiciste? No, no hice nada. Okay, de ahí de. De y B, descarga con destreza. Y subir inteligencia. Perdón, fe. También me da más daño de fuego. Ok, voy a tener que subir aguante también. Y es que no he jugado este Dark y no sé mucho. Pues nada, Lucian, iba a reasignar mis atributos como en el Dark Souls 3 con Rosario. Nada más que aquí necesitas algo que se llama vasija del alma. Aquí, una buena arma de destreza, si te gusta la destreza, es este, el estoque. El estoque normal está super OP. Ja, ok. Mentira, tengo que ir a por los demás objetos de la fortaleza perdida. Para que llego más rápido. Necesito ir por... ¿Cómo se llama? Por aquí donde vencí al perseguidor. Este Dark Souls no es tan malo como lo pintan, la verdad. Tiene sus cosas. Efigie humana. El asco a mortecina. No, hombre. En el Dark Souls original, en el de 360 y Play 3, si vieras qué puta vez encontré el asco a mortecina, se la dejas al herrero Dofus, que está más adelante aquí. Hombre, no sé a quién se le ocurrió, pero la ahí lo pusieron súper lejos. En Torreón de Hierro, si mal no recuerdo.
Lo pusieron ahí. Hombre, está bañadísimo. El plan de protección actualizada, cama de antaño fragante. Adiós. Aquí nos encontramos a Lucatiel de Mirra. Pobre Lucatiel. What is it? I don't know you, and you don't know me. Things are better that way. You are an odd one. Normally, people keep a safe distance when they see this mask. But you... I'm called Lucatiel. From the land of Mira to the far east, across the mountains. They say Drang Lake brims with powerful souls. And so I came to claim my share. But what a strange place. Even the rumors did not prepare me. You are an odd one indeed. I've always made a point of avoiding you. Pobre Lucatiel, su historia es muy triste. Well, you've made a point of engaging me. I can see that you are mid-journey. If you require assistance, I will help you. I come from Mira, a land of knights. My sword is always ready. Don't hesitate to call upon me. Whatever happens, I won't be missed. You are an odd one indeed. I come, don't. La historia de ella está muy triste. Su hermano se volvió hueco. Ella se está volviendo hueca. Tiene la maldición. Y empieza a olvidarse de quién es ella. Y al final te pide que recuerdes su nombre. Para no morir olvidada. Lucatiel de Mirra. Es muy triste, la verdad. Ese está drogado.
Y el nuevo Dark Souls era la misma trama. No lo sé, Luis Besan. Supongo que no. Este raro está drogado. O será su propia cosa. Claro, los genes lo pusieron ahí. Creo que en la versión normal ya está aquí. No más que se olvidaron de desprogramar sus fregazos. Ay, no, pinche madre. No, el Elden Ring va a ser su propia historia, es diferente. Nada que ver con los Dark Souls. Martillo de artesano. Martillo de artesano. Para bastarda, lochigatana, gran hacha. Arco largo. Aquí puedo comprar fragmento grande de titanita hasta que me hartan. Titanita centellante. No, gracias. Esa la guardo para mi bellísima alabarda. Objeto piedra de fuego dragón. Necesito 2000. Me va a bajar un poco el daño base, pero... La historia que se oía buena era la de Demon Soul, pero ya no hubo más Demon. Demon Souls, pues más o menos, la verdad. Pues es que la historia del Demon Soul se basa que igual un rey quiso conquistar el poder y eso revivió al pinche arbolote antiguo. Y tienes que hacer desmadre y medio para aplacarlo. Que al final la que lo vive aplacando es la Heraldo, no sé quién. Y pues... es algo simple, la verdad. Qué bonitos chingazos mete esta cosa, ¿eh? Escala con pura fuerza. Ah.
Pues bueno, es hora de ir al muelle de Nadia. Pero alcanza a subir otro nivel, ¿por qué no? La niebla Q invadía Boletaria y Q iban guerreros y no volvían. Así es, porque morían y se quedaban atrapados en el nexo. Pues déjame decirte, yo jugué al Demon's Souls en el PlayStation 3 y no me gustó, la verdad. Para nada. Quisiera probar la versión de PlayStation 5, pero no tengo ni PlayStation 5 ni dinero, así que... ¿Qué otra cosa iba a hacer? Venga. Solo los gráficos mejoraron, dejaron casi original el gameplay, según tengo entendido. Ajá, mucho la resistencia a daño escudo. Pues sí, pero el movimiento es más fluido y creo que ha agregado otras cosillas y unos cambios. Vieja alabarda de caballero. Necesito el anillo para aumentar la carga máxima. Pega fuerte esta cosa.
Lo malo de este Dark Souls es que todo está conectado con elevadores. No es como el 1 y el 3 que está interconectado muy bien. Todos son elevadores. Aquí es donde está el jefe de sentinela flexible. Lo mato y ya puedo empezar a usar piromancias. Aquí es un pinche dolor de cabeza jugada en multijugador. Todo estar por la maldita memoria de almas. Y no hay contraseña como en el remasterizado del 1 ni en el 3.
Aquí subir de nivel es relativamente fácil a comparación del 1 y el 3. Este compa me alumbra. Vente, compa. Vente. Y no te ataca. No, este no me ataca. Pero igual lo puedo matar. Estos le tienen miedo al fuego. Estos enemigos de aquí. Y allá arriba, ahí está el espadón. Yo creo que la mejor arma de fuerza del juego, una de las mejores armas de fuerza. Mejorada al máximo de puro daño base, hace 400. Aquí está Gablan. Gablan Will, Gablan Deal.
Hey, Gablan, amigo del alma. Gavlan will, Gavlan deal. Gavlan wants soul, many, many soul. Uno de los personajes más amados de este Dark Souls es Gavlan. Es el único NPC que le puedes que le puedes vender objetos. Many deal, many thanks. Aquí los cofres no tienen cadenas, así que no sabes cuál es un mímico y cuál no. Y creo que te vende resina de algo. Puta madre. No, mis almas. Qué chingados me hizo daño. Ay, voy a tener que pasar corriendo otra vez. Pasa buena noche, Pedro. Yo me retiro. Ok, Luis Besan, cuídate, gracias por haberte pasado.
Ay, mierda, aquí se cierra del tirón. No puedo aplicar el glitch del 3. Son 300, 400, 40 de daño. No, ay, ya lo tenía chingado.
He vuelto. Acá está abandonado. ¿Cómo estás, Pedro? Bien, aquí dándole al Dark Souls 2. Ya sabes. Todo lo pongo aquí. La llama de piromancia. Pongo. Sí, sí. Bueno, de algo a nada. Sí, voy a ir por aquí. Thank you.
No, pinche madre. Ay, el daño de estos enemigos es ridículo. F. Sí, así es este pinche juego. Bueno, Pedro, voy a dormir. Ok, Pili, descansa. Buenas noches. Buenas noches. Chinga, esto es nuevo, nunca lo había visto. Y no hay ni un mensaje de esto.
Hola Francisco, buenas noches, ¿cómo estás? Es el Dark Souls 2. No se supone que aquí es... Ah, su perra madre. Maldito perseguidor, cómo lo odio. No, tengo ya mucho tiempo sin jugar el Fortnite. Ay, aquí la degradación del equipo es una basura. Para acá voy a... Pues sí, ay, es que si uso la rama de antaño fragante aquí... Luego, ¿cómo le voy a hacer para ir con los tres centinelas?
Hola, Josué. Buenas noches. Sí, estoy jugando en línea. ¿Te puedo encontrar un YouTube? ¿Un YouTube de qué? Ay, güey. Ah. Ok, vamos a subir de nivel. Mis juegos, no entiendo muy bien lo que quieres decir, Francisco, pero sí, en YouTube está mi canal, se llama igual. Estoy jugando en PC, en Steam. Un momento, ni para aquí llevo la piromancia, sí. Mejor fresco de estos. Voy a ver si puedo matar a la pecadora perdida. Pues claro que me gustaría una ayudadita. Es bien recibida. Nomás recuerda, Josué, que en el Dark Souls 2 es por la memoria de almas. Ándale, perro. Maldición, no tengo ninguna mariposa en llamas. Necesito una mariposa en llamas para poder tarjetear a la mona esa, la pecadora perdida. Memoria de almas es de 97.586.
Ay, mierda, necesito ir primero con los centinelas para agarrar la maldita llave. Mi pex, el camino largo. Sí, lo sé, nomás que ay, qué flojera regresarme todo. No, sí, no fui por la llave de que me salté a los tres centinelas. Debería de ir con ellos primero. Digo, porque si invoco al NPC aquí, pues mientras el NPC tanquea a la pecadora, pues yo puedo agarrarla a chingazos. Supuestamente, no sé, destreza y fe. Lo que me gusta de Luet es que aguanta un chingo. Pero creo que el mejor NPC que hay es Felicia, la verdad. La de los tres centinelas. Que sea lo que Diosito quiera, chingue su madre. No, necesito subir más de nivel. Ja.
O conseguir un arma mejor. Quise usar la alabarda del caballero negro porque se veía chida, pero no creo que el espadón sigue siendo mejor. Ay, ya casi. Creo que debí de apegarme a mi build clásica. Quedan 7:36, casi 3 horas de directo. No, yo creo que hasta aquí voy a dejar el directo. ¿En serio? Bueno, ahí voy. Ahí voy. A ver. Pues si quieres, afuera de donde está la pecadora perdida, ahí en esa área, antes de la niebla. Ok, definitivamente el espadón sigue siendo mejor. Tengo otro personaje que ya está para agarrarme a chingazos contra Nashandra, nomás que me da flojera, en serio. Con este Dark Souls no me dan ganas de jugar. No sé por qué, no es como el 1 o el 3. Hola Bart, buenas noches, ¿cómo estás? I suppose I should thank you. Ok, aquí te espero, Josué. Es el Scholar. The Scholar of the First Sin. Quise probar algo diferente ahora, la verdad.
O por lo normal me hago un personaje de pura fuerza y uso el espadón que está en el muelle de nadie. Y esa es la arma que uso en todo el juego. Draco Bewit, este medo. El conjuro ha fracasado, la señal ha desaparecido. Uy. No se pudo. O alguien más te invocó, no sé. ¿De dónde sacaste esa armadura y esa arma? No se supone que es de un nivel más alto. Ya subió 100.000. Mi personaje se llama Holy Fire, que se supone que iba a ser piromántica, pero no tengo ni madres de piromancias por jugarle al pro. No me aparece. ¿Qué nivel es tu personaje, Josué? Cincuenta y nueve, ya vi. ¡Ay, güey! Me salvé de eso.
Muchísimas gracias. Me llevan un chingo de almas, no hombre, qué chido. Toma antaño fragante. Te digo, la espada del caballero no me convence, la verdad. Creí que iba a estar más pro. I suppose I should thank you. Lanesky, buenas noches, ¿cómo estás? Cuando mueres, pero se puede reparar con un arreo. Te vuelves hueco y tampoco pierdes almas, y así ya no gastas vigas humanas. Y hay 3 anillos. Oh, interesante. Gracias por el dato, Bart. No sabía, la verdad. Siempre se aprende algo nuevo. Arma de hecha, 455. Valiendo madres. A ver. San Google, ¿dónde estás? Repetí el cuadro de chat. Ah, espérame. Ahorita lo arreglo. A ver, a ver, a ver. Chat de Facebook. Ahí está. ¿Cuánto llevo dándole? Pues lo que lleva el directo, casi 3 horas, pero no, ya tengo un personaje muy avanzado. Este nomás lo hice para probar algo diferente. 200, veas espadón, disponibilidad. Fuerza 28, destreza 10. Ay, debí de haber dejado los stats como estaban. Ah, me van a faltar 2 niveles ahora. Valiendo madres. La animación está bien pinche, no hombre. No se pudieron haber esforzado más, en serio. Dios santo de mi vida.
¿Dónde puedo probar el daño? Aquí. Todo un pro player del Dark Souls. Del Dark Souls 1 y 3, puede que sí, del 2 no. 2 minutos me pasé por primera vez este Dark Souls. Fíjate que el otro personaje, este Dark Souls jamás me lo he pasado. No me dan ganas de jugarlo, en serio. Pero ya, básicamente ya me quedé contra Nashandra. Los dos guardianes y la culebra de Nashandra. 156. Hola, Peter. Qué gusto verte. Ahí está. Puta madre, pégale. Es que el problema de aquí es la pinche resistencia al fuego que tienen los enemigos. Si fuera una alabarda sin daño de fuego, capaz ya estaría mejor. Hola, Falcon, ¿cómo estás? En el Dark Souls 1 uso la alabarda del Caballero Negro. Me encanta. En el Dark Souls 3 uso la Claymore o la espada ancha, depende. Y luego ya la cambio por la gran hacha de asesino de dragones. Esa es amor, es vida. Está pesado, pero divertido. Llegando del cine. Ay, ¿qué tal? ¿Fuiste a ver la de Spider-Man? Digo, la alabarda está buena, el problema es la pinche resistencia al fuego. Ay, no. Un enemigo. Ah, no, olvídenlo. Se levantó aquella cosa. ¿En serio? La bola de fuego está bien pinche. El viejo mata dragones. Sí. Aunque el final me recordó el meme de Tony el Gordo de... A ver, ¿qué pasó? Ya sé, me dio tristeza el final. Me cagan estos pinches caballeros de hate. En serio, los odio. Es un final aceptable. Era inevitable como lo de Thanas. Bueno, como dice Thanas. Pinches caballeros de Kai. Me cagan. Yo no entendí en el principio y en el final del 1 como del 2.
¿Haces multistream? Así es, Josué. Pues es que la historia del 1, básicamente, te dicen que tienes que enlazar la llama para alargar la era del fuego o convertirte en el nuevo señor de los huecos, de los humanos, por así decirse. No, sí, de los huecos. El Duende Verde es el rompehortos. Súper bien presentado. ¿Verdad que sí? Torre de la Bruma. Ah, cierto, estoy en el DLC. ¿Por qué chingados traigo el Spyhunter? 360 más 144. Ah, por el peso. Armadura de Havel. De fundición, de Beldas. Estoy con el DLC. Estaba tratando de llegar con el Rey del Humo, pero no me acuerdo del pinche camino. Me morí varias veces, me encabroné y dije a chingada a su madre. Ultra espadón del rey. Ultra espadón de caballero negro. Espadón de caballero negro. Da. Tiene daño de fuego. ¿Por qué demonios le pusieron daño de fuego? Arruinado en las Pero armas. si tú no te encabronas. En serio. Hacha Gear, media hacha de matadragón. Hacha de guardián Draco. Más archidragón. Ahora que lo pienso, con este personaje no recogí el escudo del... El ritual sureño, la prensa que llamamos pisos. De filos, anillo de protección más uno. No me acuerdo nada de este DLC. Yo solamente quería llegar con el rey del humo, como se llame. La verdad, sí, la alabarda del caballero negro del Dark Souls 1 es súper épica. Para ustedes, ¿cuáles son las peores zonas del Dark Souls 2? ¿Y por qué es el santuario de Amana y la cripta de los no muertos? Santuario de Dragón.
Pues Bar, se supone que todos ya existían desde un inicio, pero pues estaban en sus lugares solamente pues porque Yo no te sé decir, los nunca lo he demás, jugado. los dragones, eran los que mandaban, según desde mi punto de vista. Símbolo del rey, ¿dónde estás? Anillo del rey. El final que menos entiendo es el del Dark Souls 2, en serio. Eso del de sentarte en el trono y esa madre, pues no sé, la verdad. My journey is already complete. My name is Shannalot. The dragon gave me this name, for I was born with none. I was born of dragons, contrived by men, by ones who would cozen fate herself. They are the ones who created me. But they failed. I did not come out as intended. Fate would not be bested, and men were cursed once again. If you proceed, Nashandra will come after you. Knowing that you will take the throne and link the fire, she covets the first flame and the great soul. Put Nashandra to rest. ¿Y quién dijo que voy a enlazar la llama? No, que chingue su madre la llama. Trono del querer. Bueno, es la Yo, por lo primera que he vez que visto, se entro trata aquí. de poder. Si tienes poder, vives y no vuelves al polvo. En un mundo a pronto de su apocalipsis. Pues sí, algo así, Falcon, la verdad. El trono del querer. Ahí está el trono del querer. Me recuerda un poco a la fase final del Fatal Frame 1. Lo único que sé es que aquí me voy a enfrentar a dos guardianes y después directamente con Asandra. Y ya después de que me putean a Asandra, sigue Alvidia, si mal no recuerdo, que es el erudito del primer pecado. Dark Souls 2 se supone que te vuelves monarca, pero en la cinemática no sé qué te inmoles para encender la llama. Te sientas y no se enciende nada. Tampoco entiendo cómo para qué te sientas. Sí, ni yo, la verdad. Bradley de la vieja guardia. Benhart de Yugo. Uy, voy a invocar a Benhart. Creí que se había muerto. Bueno, según leí en guías, debería de invocar a estos dos. ¿O no? Algo así, no me acuerdo muy bien. ¿Quién ya se ha acabado esto? Que me dé consejos. O que me eche una mano. O porque sé que va a estar perro esto.
Ahora sí, Falcon, como tú dices, tengo miedo. Igual es la primera vez que me voy a pasar el juego, la verdad. Y es el único Dark Souls que dicen que merece la pena jugar en partida plus, porque salen nuevos enemigos y eso. Algo que en los demás no suceda. Ese miedo es rico. Vigilante del trono y el defensor del trono. Tengo un putazo de daño, cabrón. No, no chingues. Ay, son madas. ¿Vieron esa putada? ¿En serio era necesario cerrar esta cosa? Así es el fútbol. Ya no sé, se supone como que la llama en sí es el trono.
Uy, perfecto. Ahí vienen a Sandra. Alma de defensor, alma de vigilante, el que de ver. Vaya que está fea la cabrona. Hermoso engendro. Chingar su madre. Unos envenenó, otro sucumbió a las llamas. Otro más duerme en el reino de hielo. Ah, son los DLCs. Ninguno de ellos se quedó aquí como tú. Al día de hoy todo el primer pecado.
Me gusta el tema, cómo se oye. Adiós, Aldia. Oh, sí, me pasé el Dark Souls 2, perfecto. Jamás creí pasarme el juego. Qué buena onda. Y bueno, básicamente tenemos dos opciones: enlazar la llama del trono del Keder o Felicidades. irnos. Pero como yo siempre he dicho, chingue su madre el fuego, voy a elegir el otro final en el que me voy. Dejar el trono. ¿Puedo dejar el trono o sentarme en el trono? Pero bueno, hay que recordar algo de este Dark Souls. Vinimos aquí a romper la maldición. No vinimos a enlazar la llama. Órale. Por fin, al fin descansaré y veré el amanecer de un universo agradecido. Adiós, maldición. De hecho, no, porque la maldición no se ha roto. De hecho, lo que el príncipe Vendrick estaba buscando era eso, ¿Qué te pareció, romper la Peter? maldición. No más que él no lo logró. Y para que tú puedas romper la maldición para ti, necesitas las cuatro coronas, los tres jefes de los DLCs y la corona de Vendrick. Entras en su recuerdo, Vendrick bendice la corona y tú te curas de la maldición. Pero todos los demás siguen malditos.
O sea que el verdadero final está en los DLCS. Pues no, Falken, de hecho, bueno, no sé si hay una cinemática extra, pero que yo recuerde, nada más son esas dos. ¿Qué robo? Dejar el trono o sentarte en el trono. Claro que la opción de dejar el trono solamente aparece si te encontraste a Aldia las tres veces. El Dark Souls 2 no es un mal juego. Es un juego extraño, por así decirse. Tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas. Pero está conmovedor esto del final. Es el único jefe final de los tres Dark Souls que tiene cinemática. Porque Wynn no tiene. El alma de cenizas tampoco tiene. Nada más lo tiene Nashandra. Bueno, ahora oficialmente puedo decir que ya me terminé la saga de los Souls. Bueno, de los Dark Souls. Me falta el Demon Souls. Regálame un Play 5, Volken, con el Demon Souls para jugar. Pulgar hacia arriba. Está muy caro. Hola, Miana. Buenas noches. ¿Cómo estás? Y no vale lo que cuesta. Ah, no me puedo saltar los créditos. Pues bueno, los vemos a ver qué pasa. Y fíjate que es en el Dark Souls es donde te dan a elegir a ti. En el 1 nomás te dice la profecía de uno muerto que va a enlazar la llama. En el Dark Souls 3 te dicen que busques a los señores de la ceniza y que enlaces la primera llama, otra vez. Y en el 2, a ti te van a elegir. Es alguien que busca romper la maldición. Y hasta el mismo Aldia te pregunta que qué es lo que quieres hacer. Luz o oscuridad, que es decisión tuya lo que hagas. ¿Y qué haces? ¿Abandonas el trono? Para buscar la cura de la maldición, de los huecos. Y ya que si enlazas el fuego, la misma cinemática te dice que el ciclo se va a reiniciar. Todo va a volver a pasar. Exactamente igual.
Fíjate, Vulcan, y te dan anillos especiales si te pasas el juego sin usar hogueras, o sea, sin prender ni una sola. O sea, de que si te mueres tienes que regresar hasta donde haces el personaje. Y otra que te lo dan si te pasas el juego sin morir. Supervisor Hidetaka Miyazaki, pero no fue el productor. Ese es el problema. Manabu Takeuchi. Productor ejecutivo Eiichi Nakajima. ¿Y qué anillos son? Creo que vaya según los Dark Souls. Creo que aquí ocultan tus armas. Creo que así está. En el Dark Souls 1, el de no morir, creo que te ponen como fantasma, o así. Heredero del trono. ¿Cómo tengo los stats? No, hombre. Ya sí, ¿no? Puedo iniciar la partida plus de una vez. O podría terminarme los DLCs, la verdad. ¿Qué pasa si voy otra vez al trono del querer? El cofre del mímico, qué pedo.
Uy, me lo bajaste 82.5. Aumenta los puntos de salud, la energía y la carga máxima. Estaba farmeando muchos niveles con el dragón. Uy, vigilante del trono. Me faltan estos dos. La armadura del espejo está muy chida. Honorable sovereign, take your throne and do great things. Honorable do. El set ese que compré, el de la mariposa, envenena a todo lo que esté cerca, incluido NPCs. Poco no se ve padre. Las creas con la rama de posa lunar envenena a los que se aproximan a su portador. No aumenta la distancia de salto. Solo en las noches de luna llena del invierno. ¿Quién dice que la mariposa es un ser mágico y jamás han visto sus larvas? Pues envenena a los enemigos cercanos y aumenta la distancia de salto. Tarrete bonito.
Ah, qué loco, mira. Más que no me quiero acercar con los NPCs porque luego los voy a matar. No protege casi nada, pero qué bonito se ve. También el que me gusta mucho es este del espejo. Pura titanita centellante. Para eso mejor sigo mejorando la de Javel. Safe.
Pues bueno, hasta aquí voy a dejar el directo. Ya casi 4 horas, su mecha. Pues bueno, gracias por haberme acompañado. Sigan teniendo una bonita noche. Y nos vemos después. Nos vemos, Falcon. Barnesco y Josué. Eli, Luis, Bresian, José, a todos los que se pasaron. Bye. Cuídense. Oukis. Qué bueno que lo he terminado. Así es, por fin. Ya nomás me falta el Demon Souls y el Sekiro. No, pero el Sekiro está demasiado cabrón. Paso.